Unión de Trabajo y Apoyo entre Alcaldía Pastoral Social IHI para personas en situación de discapacidad. La coordinadora de la Oficina de Discapacidad en Samaniego nos explica al respecto. Son tres apoyos. El primero es un apoyo económico para población con discapacidad que tiene citas programadas en otros municipios y requieren hacer el traslado. Entonces hay un apoyo económico para esas personas. En el segundo apoyo se trata de entrega de medicamentos que de pronto personas con discapacidad han tenido dificultades ante distintas EPS o entidades de salud y no ha sido posible la entrega. Y pues gran parte de ellos son dependientes de esos medicamentos, entonces se ha realizado la respectiva entrega a quienes tengan una fórmula actualizada. De igual manera con el tema de insumos, se ha hecho la entrega precisamente a personas con discapacidad severa múltiple. El apoyo por parte de la administración municipal en esta estrategia ha estado encaminada en identificar esa población, en enrutarlos desde acá. Normalmente lo que se hace es cuando la población con discapacidad tiene diferentes dificultades en el sistema de salud ante diferentes entidades, nosotros pues hacemos todo el apoyo y acompañamiento hasta que la persona como tal tenga ese apoyo o acceda a los servicios de salud de manera efectiva. Si ya de pronto en el proceso hay muchos contratiempos o muchos antibajos, lo que hacemos es tratar de buscar estrategias o aliados, en este caso que fue Pastoral Social, para brindar ese apoyo. Desde el año pasado, pues con las personas que han sido beneficiarias, han sido personas que se han identificado porque ya han tenido algún proceso anterior, es decir, ellos se han acercado a la Oficina de Discapacidad a informar sobre la problemática que tienen con las entidades de salud. Entonces, son entregas para personas que requieran medicamentos, insumos y apoyos en transportes para otros municipios que tengan citas confirmadas, obviamente. Y pues la invitación también que se hace a toda población, especialmente a la población pues con discapacidad, que si tienen trámites, sabemos que a veces pues el sistema de salud presenta pues algunos contratiempos, pero pues nosotros estamos acá para apoyar. Mi nombre es Mari Flores, estamos aquí en CEPASBI, soy una de las beneficiarias de Pastoral Social. Ellos vienen con unas estrategias de ayuda para discapacidad. Soy madre cuidadora y en ese momento fui llamada para una ayuda para transporte para mí. Entonces, soy muy agradecida, aparte también por la Oficina de Discapacidad, que es la persona, Camilita, que es la persona que ha identificado a las personas que tienen necesidades y para poder resolver estas necesidades que a muchas personas se nos dificultan. Se han hecho varios llamados a estas personas con discapacidad para que asistan a las capacitaciones y también a la oficina para que conozcan todas estas ayudas que vienen. Pues lastimosamente muchos pierden estas ayudas porque no asisten. Mi nombre es Alberto Tulio Córdoba Melo. Pues la ayuda pues como por mi hija pues que está enferma y pues hace un año ya y pues Camila que trabaja en la alcaldía que es de discapacidad pues nos ha hecho de que nos apoyen aquí con otra organización. Esto es importante porque pues hay muchas personas en nuestro municipio, personas en situación de discapacidad y pues que a veces no tenemos los recursos para cumplir las citas, pues así sea que las EPS pues nos estén no trabajando, ¿no? Pero pues muchas veces necesitamos el dinero también para poder cumplir con las citas, ¿sí? Entonces es importantísimo que estas organizaciones pues apoyen estos programas, ¿sí? Mi nombre es Gabriel Ibar. Bueno, el día de hoy hemos llevado a cabo unas acciones de entrega de ayudas de asistencia humanitaria a personas con discapacidad. En este momento estamos llevando este proyecto, desarrollando acciones en 5 municipios: Policarpa, Leiva, Ricaurte, Santa Cruz de Guachavés y Samaniego. Pero esperamos pues continuar en acciones con HI y Pastoral Social, seguir apoyando, ¿no?, con acciones puntuales aquí en Samaniego, apoyarnos y articular con la institucionalidad,
con la estrategia Flex, con las promotoras que tenemos, promotoras psicosociales que hacen apoyo entre pares, y seguir apoyando pues a nivel humanitario y también de pronto en algunos talleres de formación que también hemos hecho en cuanto a apoyo entre pares y talleres a nivel de temas psicosociales en el trabajo de la salud mental. Iniciamos en el mes de octubre haciendo entregas también gracias a CEPASBI también, que nos ha apoyado en la identificación, a la Oficina de Discapacidad de la Alcaldía y las promotoras entrenadoras de Flex, de la estrategia Flex. Hemos ido identificando pues necesidades y hemos entregado en este tipo de insumos, ¿no? Y también ayudas en transporte, económicas para citas médicas. Hemos podido apoyar a 30 personas, entre personas con discapacidad.